amor es la palabra limpia que hace vivir. Es el fruto de la tierra buena y es sufrir. Es decirle al hermano pobre, solo no estás. No dejes que pase tu tiempo sin más. Amor es el regalo eterno que nos da Dios. Es tener el corazón abierto y es perdón. Es la fe y la esperanza cierta del más allá. No dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es nuestro canto. El amor es un camino largo y sin final. Es la luz que inunda sombras en la oscuridad. Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad. No dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es muy buenos días, querida familia salesiana. Hoy es miércoles 16 de junio e iniciamos nuestro día en el nombre del Señor. Queremos ofrecer esta oración por los jóvenes de quinto año de la promoción Duecento Anni di Fedeltà. Hoy tendrán un momento de reflexión a la cuarta y la quinta hora. Podrán evaluar su crecimiento humano y el crecimiento espiritual que han tenido a lo largo de estos meses. Y por qué no decir a lo largo de estos 11 años. Pidamos por ellos, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname y transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Conviérteme, Señor, con tu Espíritu. Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Resucítame y conviérteme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Jesús, con la ternura y la profundidad que le caracteriza, nos exhorta a no actuar como hacen los hipócritas que buscan solo aparentar. El Padre, que habita en nuestro interior, sondea las intenciones del corazón y recompensa las acciones, aun las más pequeñas realizadas por amor. El valor de lo que haces depende de las intenciones que te mueven. ¿Cuida las intenciones de tu corazón? Señor, ayúdame a ser recto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar las buenas obras delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán la recompensa del Padre a ustedes que está en el cielo. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note. No la gente, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio de hoy es bastante claro. Pide de nosotros mucho amor hacia los hermanos, hacia el prójimo, hacia el necesitado, y pide de nosotros ser solidarios. El Evangelio nos habla de cómo hay que compartir, qué sentimientos e intenciones debemos cultivar, cuánto se trata de colaborar, dar limosna y hacer el bien. Las obras de piedad no deben practicarse para ganar prestigio ante los demás, posición de poder o privilegios. Debemos ayudar, sí, pero sin ostentación ni vanidad. Peticiones. Para que nosotros seamos discretos cuando ayudamos a la gente necesitada, roguemos al Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Que aprendamos a percatarnos de las tácitas necesidades de la gente modesta, tímida y sencilla. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que el Señor nos dé la gracia de ser generosos de corazón, siendo sensibles y compasivos, y también generosos de manos con acciones de servicio concretas y comprometidas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos mayores de promoción 2021, quienes tendrán su jornada espiritual esta mañana. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Elevamos nuestras manos y decimos con devoción: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Terminamos nuestra oración. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Muy bien, agradecemos a los niños de quinto grado B que nos han animado esta oración. Muchísimas gracias, queridos niños. Bien, como hemos empezado esta mañana, hemos orado por los jóvenes de quinto año, porque el día de hoy tendrán su jornada espiritual. La jornada espiritual es como una reflexión un poco para mirar cómo vamos, ¿no? Es bueno. Ustedes saben, pues, quien tiene, por ejemplo, una máquina o algo, siempre tiene que ir mirando si está funcionando bien, si hay que mirar cómo funciona, ¿no? Hay que darle una limpieza de vez en cuando, o si uno tiene un carro, también va al mecánico, le dice, mire, señor, escucho un sonidito, quisiera ver qué pasa, ah, ya, de repente es esto, es lo otro, o si tenemos o en la casa, ¿no? Barremos un poquito para que quede limpio. Es eso, esa es la jornada espiritual, ¿no? Estar revisando poquito a poco porque es necesario que nosotros veamos cuáles son nuestros logros y cuáles son nuestros desafíos, ¿no? Para hacer el crecimiento. Muy bien, tengo en mis manos un librito. Miren qué bonito. Se llama Música, Teatro, Deporte y Fiesta en los Salesianos de Lima. Banda Sinfónica Salesiana, 125 años, 1896-2021. ¿Quién lo escribió? El padre Jorge Atarama, el 2019. Aquí quiero compartir unas líneas muy, muy bonitas, ¿no? En primer lugar, habla del patio. El patio como característica de los salesianos. En el patio, el estudiante, el joven salesiano, expresa todo su ser. Y miren qué bonito, voy a leer unas partes que están muy interesantes, que dicen, Don Bonetti era quien acompañaba a Don Bosco en el primer oratorio, afirmaba que Don Bosco acostumbraba a decir a los jóvenes del oratorio que quería de ellos tres cosas. ¿Qué quería Don Bosco del estudiante salesiano? 1, alegría. 2, estudio. 3, piedad. Piedad se refiere a la oración que hemos hecho hace un momento. Con frecuencia repetía la frase de San Felipe Neri a sus jóvenes. Corran, salten, diviértanse cuanto quieran a su debido tiempo, pero por favor no cometan pecados. O sea, eso, ese espíritu oratoriano, el oratorio de Don Bosco lo toma de San Felipe Neri. Y Don Bosco dice, salten, corran, diviértanse, pero no cometan pecado. Entonces, eso es una primera enseñanza, digamos, de Don Bosco. Segundo, y aquí nos vamos a leer la parte de la música, fíjense, la música. La página 8 es algo que me gusta muchísimo. Dice acá, es imposible pensar en una casa salesiana sin música. La música es parte del ADN salesiano. ¡Ah, qué bonito! La música es parte del ADN salesiano. Y aquí hay algo que me llama fuertemente la atención. Esto se remonta al mismo Don Bosco. Miren qué dice acerca de Don Bosco. Él mismo, Don Bosquito, tenía dotes musicales. A pesar de no haber recibido una educación musical formal, sabía solfeo. ¿Qué significa eso? Es decir, Don Bosco le ponía una partitura y decía, este es do, este es mi, este es fa, pero lo cantaba, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Es decir, él veía la nota, lo cantaba. Veía do, cantaba do. Veía re, cantaba re. Veía fa, cantaba fa. Veía sol, cantaba sol. Eso es solfeo. Entonces, Don Bosco dice, sabía solfeo. Cantaba con una voz de tenor. Tocaba instrumentos, ¡qué bien! E incluso componía canciones sencillas. Eso es fabuloso. Don Bosco ha compuesto algunas canciones, ¿no? Muy sencillas y existen las partituras de eso.
Muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el sistema preventivo de Don Bosco potencia las cualidades de los jóvenes, en este caso de la música, ¿no? Hay otras, está la música, está el teatro, está el deporte, está la fiesta, ¿cierto? Pero todo eso ayuda a desarrollar las cualidades del estudiante salesiano. Hay otro dato que me llama también fuertemente la atención en la página 9. Don Bosco, empezando solo con un tambor, empezó su oratorio, con un tambor, una trompeta y una guitarra. Este dato me sorprende, que haya Don Bosco iniciado el oratorio con la guitarra también. 9 años después, Don Bosco ya tenía una banda propia. ¡Ah, qué bonito! Una banda, imagínense. Don Bosco ya tenía una banda bajo la dirección de un buen músico. ¿Adivinen quién? Juan Cayero. ¿Y quién es Juan Cayero? Juan Cayero va a ser uno de los misioneros, el jefe de los misioneros en Argentina, y va a ser el primer cardenal salesiano. Después hablaremos de Juan Cayero. Juan Cayero dirige en 1855 la banda. ¿Pero por qué les estoy leyendo esto? Porque ya el tiempo se va. Quisiera narrar algunas otras cosas. Es que anteayer nuestra banda de músicos, nuestra banda sinfónica cumplió 125 años. Y para esto les voy a dejar con la reseña histórica que hicieron los salesianos del Perú. Hoy celebramos los 125 años de la banda sinfónica del Colegio Salesiano San Francisco de Sales. Su historia comenzó el 14 de junio de 1896 en la antigua Escuela Salesiana de Artes y Oficios del RIMAC, trasladada a Breña en 1897. Es considerada la primera banda sinfónica escolar del Perú republicano. Su creación fue un aporte de los salesianos a la educación integral de los jóvenes del Perú, constituyendo un hito en la historia musical y educativa de nuestro país. La historia de nuestra congregación nos señala que el propio Don Bosco produjo y dirigió las primeras canciones que entonaron sus oratorianos, evidenciando la importancia que tuvo la música desde nuestros orígenes. Los salesianos llegaron al Perú en 1891, instalándose en el RIMAC. Allí, en 1893, crearon una escuela de artes y oficios, dirigida por el padre Antonio Ricardi. Fue justamente con ocasión de su onomástico que el 14 de junio de 1896, un día como hoy, hace 125 años, la banda de la escuela tocó por primera vez. Este dato se encuentra confirmado por el padre Jorge Atarama Ramírez en su libro Música, Teatro, Deporte y Fiesta en los Salesianos de Lima, publicado en el año 2019. Allí, el padre Atarama señala que en esta primera actuación, la banda estuvo conformada por 34 estudiantes, quienes entonaron distintas piezas musicales que fueron del agrado del público asistente. Su segunda presentación fue con motivo de las fiestas patrias de 1896, en que se conmemoraban las bodas de diamante de la República Peruana. Según publicó el diario El Comercio en aquella ocasión, su elegancia y competencia llamó la atención entre los ciudadanos. Uno de sus primeros integrantes fue Octavio Ortiz Arrieta, quien tocaba la tuba bajo la dirección del padre Ricardi. Años después, Ortiz se convirtió en el primer sacerdote salesiano peruano, el primer obispo salesiano del Perú y el hijo de Don Bosco en este país que se encuentra más cerca de los altares, constituyendo un signo excepcional del aporte que la música significa para el desarrollo integral de toda persona. Los salesianos fuimos pioneros en la creación de bandas escolares.
El resto de planteles fueron incorporándolas cuando los desfiles escolares cobraron gran relevancia en el transcurso del siglo XX. Conocer y recordar este esfuerzo pionero del padre Antonio Ricardi y los primeros salesianos es revalorar el aporte de la congregación salesiana a la educación del Perú republicano en este año de nuestro bicentenario. Muy bien, la música entonces para ser buenos cristianos, ¿sí? Esta música nos debe ayudar a nosotros a ser mejores personas y contribuir con nuestro país. Muy buenos días.